¿Qué pedo, que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wi-Fi Juegos. Les recuerdo que el día de ayer sacamos esta hermosa, hermosa y bellísima playera que está neta bonita, me encanta. Está muy, muy, muy padre. La pueden adquirir en el link que está aquí abajo. Si van aquí abajo, ahí va a estar. Y esténse pendientes de mis historias de Instagram porque voy a estar dando códigos de descuento ahí. O sea, va a ser como para los primeros 20, los primeros 10 o así. Y pues tienen que estar pendientes para agarrar el código rápido y ponerla. Yo sé que tú quieres una playera de Wi-Fi Juegos, así que ¿por qué no la obtienes? Y recuerda que con cada playera de Wi-Fi Juegos que tengas, vas a salvar una vida. O sea, solo la mía. O sea, todos van a salvar una sola vida, que es la mía, ¿ok? Pasemos a las noticias. La primera tiene que ver con Fortnite y con las filtraciones de Fortnite que siempre nos dan los data miners y pues mucha gente en general. Esta vez tiene que ver con las skins de Año Nuevo Chino, que se ven bastante padres. A mí me gustó, o sea, obviamente la que más me gustó es la más cara, la más chingona, que se llama Smoke Dragon. Está de huevos. O sea, me encantó que aquí tiene un como cuchillo katanita aquí al lado y la cara que lo tapa está muy verga. O sea, no sé cuál me compraría. O sea, espero que vengan los dos estilos, pero si nada más puedes comprar uno, que no creo, compraría yo creo que el azul. El azul está muy verga, güey. Neta, está muy cabrón. Esa skin sí la quiero. Si alguien no quiere conseguir su playera, mínimo consígame esa para mí, porque neta, esa sí está verguísima. Y las demás, pues aquí te las voy a ir mostrando. Está la de Tigresa, que está medio X. Jet Racer, que está verga. Gan, que aunque es una tontería, o sea, esa de Gan, o sea, es literal un monjecito y ya, me gustó mucho, güey. No sé por qué me gustó tanto. O sea, neta, está verga. O sea, como que los colores, la textura de la ropa y que tenga su pelo ese horrible acá, no sé, está padre. Y la de Swift, que pues X, ¿no? Ya hay muchas así. Pero pues, si tú las quieres conseguir, estate pendiente de cuando salgan en Fortnite, porque esas son las filtraciones de cuando salga este evento, que ya está pronto, porque es el año nuevo lunar chino y ya casi está disponible. Así que estate pendiente de tu Fortnite más cercano. El siguiente enchufe dorado juega Fortnite y nos tiene el siguiente mensaje. Durán, quiero saber cuándo harás la lista del torneo de Fortnite. Y estoy sorteando una skin en mis directos, así que si quieren participar, los espero a todos. Nos dejas tu canal de YouTube, que va a estar aquí saliendo para ti. Aquí va a estar disponible, por favor, vayan a verlo, a Supremo Evil. Y pues yo voy a estar haciendo el torneo. Tengo que ajustar unas cosas con Facebook y todo eso, pero espero que a mediados de febrero ya esté listo todo para empezar el torneo ya así esos días. Pero perdón por la tardanza, sí se va a hacer, te lo juro por mi vida que se va a hacer. Y vas a ganar esa colaboración con Wefere si es que tú ganas. La siguiente tiene que ver con Half-Life, que está súper, súper, súper de oferta, tan de oferta que está gratis. Pero no lo puedes descargar, solamente lo puedes jugar. O sea, no lo estás comprando, sino que lo descargas para poderlo jugar de una manera gratuita. Puedes bajar del Half-Life 1 hasta el Half-Life 2, episodio 2. O sea, puedes bajar 7 juegos en total para que tú puedas jugarlos, disfrutarlos, que estés ahí, echando ahí la historia, jugar con amigos, lo que tú quieras, puedes hacerlo. Porque estos señores de Half-Life están de fiesta por Half-Life Alyx. Dicen que quieren que sepas toda la historia, que estés al pendiente de todo y que estés al día con Half-Life para que puedas disfrutar al 100% de Half-Life Alyx, que yo creo que lo vamos a tener aquí en este canal para que lo puedas disfrutar junto conmigo en streams. Tencent está negociando una millonaria compra, que de hecho no sé por qué la están haciendo. O sea, no se me hace como la mejor adquisición del mundo, pero creo que está bien si es lo que quieren. O sea, Tencent, si tú no sabes, es una compañía china que es la que distribuye todos los videojuegos junto con NetEase y todo eso en China. Ellos son multimillonarios y son accionistas de varias compañías estadounidenses y de diferentes cosas, no solo de videojuegos, también de la NBA y cosas así, ¿ok? Y ahorita quieren comprar Funcom, que son los que hacen Conan Exiles y Age of Conan, y ahorita están haciendo el regreso de un juego que se llama Dune, que es muy, muy, muy famoso y muy querido, y pues seguramente va a pegar. Tencent ya es dueño del 30% de las acciones de Funcom, y les están ofreciendo una cifra súper mega millonaria para comprar toda la empresa, así literal, para comprar el 100% de las acciones, que son 148 millones de dólares. O sea, sí es muchísimo dinero. Yo creo que esta compañía Funcom sí lo va a aceptar. O sea, no se me hace un mal deal, no creo que sea una mala oferta de parte de Tencent, así que yo creo que sí lo van a hacer. La temporada 6 de PUBG ha llegado para ti y para mí, para todas las personas que lo tengan descargado, y se ve bastante bueno. Agregaron algunos modos de juego que uno, la verdad, se me antojó muchísimo jugarlo. De hecho, nunca he jugado mucho PUBG, o sea, jugué como 2-3 veces, literal 2-3 partidas. Pero si quieren, lo podemos jugar en stream. Me gustaría mucho jugar este nuevo modo de juego que se llama Zona Negra. Este solamente está disponible para 64 jugadores y te obliga a salirte de las casas a huevo, porque cuando suena una alarma es que están dando misilazos a edificios.
pero solamente es a edificios, así que si estás en la calle no te pasa nada. Pero está de huevos esto, porque las personas que se quedan campeando en las casas tienen que salir forzosamente, porque si no se van a morir de un misilazo. La verdad se ve bastante bien. PUBG siempre ha sido un juego que me ha llamado mucho la atención y siempre lo hará, pero nunca he tenido como la dedicación de jugarlo. Ahorita estoy muy viciado con LOL, por ejemplo, con el Dragon Ball Z Kakarot, que solamente lo juego en stream porque quiero pasarlo junto con ustedes. Pero neta, o sea, no saben, o sea, el día entero estoy así ansioso de, puta, es que ya quiero jugar, güey, ya quiero jugar, hoy hago stream, hoy, y si no puedo porque, no sé, no me da tiempo, lo que sea, estoy ansioso así como si fuera pinche droga. Pero bueno, pasemos a la siguiente noticia. Free Fire sacó un video musical de trap. No sé qué pensar de esto, está muy chistoso. A ver, yo un día estaba así dormido, estaba acostado en mi cama y de la nada vi el teléfono y estaba viendo YouTube así normal y me salió un anuncio así antes de un video normal y era de Free Fire con trap y yo dije, ¿qué? ¿What the fuck? Pero duraba como 2 segundos, entonces se quitó luego. Y ahorita ya busqué más y sacaron literalmente un video musical donde varios artistas que son de Estados Unidos, Brasil, México y Asia, que son como los principales consumidores del juego. Qué orgullo ser parte del país que es el mayor consumidor de Free Fire. Ellos usaron artistas de cada uno de esos países para crear estos personajes y que también les dieran voz a estos mismos. Y pues los trajeron al juego y sacaron un video musical que la verdad no está mal, o sea, la verdad está bien hecho, es una buena canción, entre comillas, o sea, si te gusta el trap. Y también sacaron las skins de estos personajes y también los emotes de los personajes, que pues son como cosas representativas de cada artista. No voy a entrar en más detalles, a mí me gustó normal, o sea, de por sí el trap no me gusta a mí mucho, o sea, no es como que sea mi fascinación, pero, o sea, se me hizo un buen toque de parte de Free Fire, que si ya van a hacer un video sobre esto, pues bueno, puedan sacar a los artistas de parte de los países que más les consumen el juego, o sea, se me hizo algo padre. Pues si tú querías saber sobre esto, sobre monas chinas con trajes de sci-fi, pues es tu día de suerte, porque Dead or Alive 6 ya trajo el nuevo DLC que incluye monas sci-fi, monas maids y monas en traje de baño de Santa Claus. O sea, ¿por qué verga quieren eso, güey? ¿Por qué alguien querría tener, o sea, un DLC de que la morra del juego se vista de traje de baño, pero no solamente un traje de baño normal, un traje de baño de Santa Claus, güey, de Santa Claus, hijo de perra? Entonces, no sé, güey, no sé por qué les gustó tanto eso, pero ok, también están las de sci-fi y las mates, les digo, traen emotes, traen cosas, hay 17 trajes. De cada paquete trae 17 trajes más 3 del único güey que sale en este juego. Y pues eso es todo, o sea, no hay más que decir, o sea, es eso. Ay, 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 México, me estás doliendo porque estás subiendo impuestos de cosas que no deberías hacerlo. Porque ya por sí nos cuesta comprar las cosas a los gamers, pero bueno. El PlayStation Plus, el Xbox Game Pass y el Gold va a costar un poquito más que lo que ha costado hasta el momento, porque se implementó una nueva estrategia fiscal en la cual le tienen que cobrar un IVA del 16% a contenidos de paga digitales, como suscripciones y ese tipo de cosas. De hecho, Netflix, Spotify y todo eso también va a costar un poco más, así que no te sorprendas si te llega más caro el recibo de esos servicios que tienes. Pero te voy a decir cuánto te va a costar en comparación a lo que costaba antes. Mira, lo voy a leer porque pues son muchos, no me los voy a aprender. El primero es el Gold de un mes, que va a pasar de 139 pesos a 162 pesos. El segundo es el Gold de 3 meses, que pasa de 350 a 404 pesos. Y el que más duele y el que más mentalmente te jode, porque los otros dices, bueno, todavía son 400 pesos, todavía el otro está abajo de los 200 pesos, pero el que sí jode mentalmente es el de un año, porque pasa de 1000 pesos a 1158, entonces sí es un aumento considerable, y aparte de eso ya pasa la barrera de los 1000 pesos y ya te da más coda pagarlo. El Xbox Game Pass de un mes pasa a 162 y el de el Ultimate pasa a 241 pesos. Bueno, eso está considerable. También están las de Nintendo Switch y las de Play, que te voy a estar dejando por acá. Esas no cambian tanto, porque de por sí la de Play estaba bastante barata, pero pues bueno, si es un aumento, o sea, sea lo que sea, en vez de pagar un poquito más por eso, pudiste haberte comprado un juego indie, o pudiste haber ahorrado y te comprabas uno normal, o hasta unas pinches papas en el Oxxo, güey, pero pues ya no la trabaron, así que acéptenlo. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué la gente le encanta hacer este tipo de cosas? No lo entiendo. ¿Por qué shippean? O bueno, hacen amistad entre Doomguy y Canela. No lo sé, no lo sé. A ver,
Esto pasó porque tú sabes que va a salir Doom Eternal ahorita, también va a salir en Nintendo Switch y también va a salir el nuevo juego de Animal Crossing. Ambos juegos tienen una fecha de estreno un poco más pegada a las fechas que estamos ya, pero fueron retrasados, y ambos fueron retrasados al 30 de marzo. Entonces la gente está diciendo, no, es que ¿cuál me voy a comprar? Va a estar difícil la contienda. Y la gente empezó a decir, no, ¿cuál contienda, güey? Son amigos estas personas, el Doom Guy y Canela, son amigos y se quieren mucho, así que pues ahí van a estar juntos y ya están haciendo dibujos de ellos juntos y que se quieren y que se aman y que son los mejores amigos y no sé qué, pero no tiene puto sentido esto, pero bueno, a la gente le encanta hacer mamadas y esta fue una de ellas en este noticiero. Otro enchufe dorado que también hace una combinación extraña en su canal es el siguiente, que juega Fortnite y Geometry Dash, y nos dice lo siguiente: tengo 160 suscriptores y mi meta es tener 1000 subs para el código de creador en Fortnite. Apoyen, raza. Por favor, vayan a ver a Nin Rodri, por favor, ahí va a estar saliendo su canal por esta parte. Por favor, vayan a verlo. En su honor, no va a haber preguntas el día de hoy. Por favor, vayan a su canal y díganle, por favor, devuelve las preguntas a Wefre Juegos. Vayan a verlo. Los quiero, se cuidan, se la lavan, suscríbanse a todas las cosas que tengo disponibles que van a estar saliendo acá. Y, por favor, consideren tener la playera. Bye.